sirenas griegas. Bienvenidos a Leyendas de la Noche. Soy Erika Garatachía y hoy les voy a hablar de las sirenas de la mitología griega. Son criaturas femeninas con cabeza de mujer y cuerpo de ave, aunque esta no siempre fue su apariencia, pues en un inicio eran hermosas ninfas. Las sirenas eran hijas de Aqueloo y Gea, la diosa de la tierra, aunque en otras versiones se dice que son hijas de Aqueloo y Calleope. Según los relatos, el día que Perséfone fue secuestrada por Hades, se encontraba cortando flores con las sirenas, por lo que Deméter, la madre de Perséfone, se enojó tanto con ellas por haberlo permitido, que las castigó, convirtiéndolas en híbridos mitad mujer, mitad ave. Ya con esta apariencia, las sirenas se fueron a vivir a las islas rocosas cerca de Escila, en donde atraían a los marineros con su hermoso canto, el cual era irresistible para los hombres, pues aquellos que lo escuchaban sentían la necesidad de irlas a buscar, chocando incluso sus embarcaciones contra las rocas, en donde después las sirenas hundían a todos los tripulantes al fondo del mar. Según los relatos, solo hubo dos hombres que pudieron vencerlas, y uno de ellos fue Orfeo y los argonautas, quienes al encontrárselas, Orfeo cantó con tanta hermosura que opacó el canto de las sirenas, rompiendo así el hechizo y salvando a su tripulación. El otro en vencerlas fue Odiseo, quien al encontrarlas, ordenó a su tripulación que se taparan los oídos con cera. Luego les pidió que lo amarraran al mástil y que no lo soltaran por ningún motivo. De esta forma, pudo disfrutar el canto de las sirenas sin morir en el intento. Sin embargo, se decía que cuando un hombre escuchaba el canto de las sirenas y podía resistirlo, entonces la sirena perdía su don y debía morir. Y en este caso, la sirena Partenope fue quien pereció en el mar, y las olas arrastraron su cuerpo hasta una costa italiana, en donde la enterraron con honores, y donde se levantó un templo en su honor, el cual atrajo a muchos pobladores, quienes se asentaron en el lugar, formándose de esta forma la ciudad de Nápoles. Finalmente, las sirenas fueron derrotadas por las musas en un concurso de canto en el Monte Olimpo, y tras su triunfo, las musas les arrancaron las plumas y se hicieron una corona. Entonces las sirenas, derrotadas, se metieron al océano y nunca más volvieron a ser vistas. Aunque muchos creen que este puede ser el origen del por qué ahora las sirenas son seres mitad mujeres, mitad pez.